pedirte consejo, ¿vale? Oye, hoy en día la gente no sabe dónde está la línea que separa lo romántico de lo grimoso. Lo que da grimoso da asco, ¿vale? Entonces, da asco viene, sí. Asco. Schifo. Claro. Entonces, que fa vomitare. Fa vomitare. Sì, fa vomitare. Te da la vomitonna. Spaghetti. Spaghetti. Bravo, Pablo. Scopetta. Scopetta. Ma che scopetta? Scoppitajo. Scoppitajo. Scopetta. In italiano la scopetta... Rifle. Scopetta. No, ma scopetta in italiano è questa per limpiare la casa? Scova. Però pequeña. Scopetta. Ah, scopetta. También. Claro. Vale, por favor, concentración. Vale. Lección de italiano número 84. La había escrito otra vez. Vamos a ver, ¿qué queréis? Mira, te vamos a ir diciendo cosas, ¿vale? Y tú nos dices si para ti son románticas o son grimosas, te dan asco. Utilizando estos. Efectivamente. Romántico, también, corazones, grimosos. También puedes ayudar, ¿vale? Vomitaría. Por ejemplo, empezamos. Sí. Que tu pareja, ¿vale?, tenga la foto de los dos en el perfil de WhatsApp. No en redes. Que tú mandas... ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Es tu WhatsApp, es personal. ¿Por qué tiene que estar otra persona? Bueno, que cada uno... Pero es el de ella. No, Pablo, tú en tu WhatsApp no tienes ni foto, eso para empezar, te tengo que decir. Sí, pero eso es verdad. Sería que él tiene nuestra foto juntos en su WhatsApp. Sí, ¿te parece eso? Pero bien? No la tiene en redes. No, eso de... ¿En redes, no, asco? No. En redes la tiene WhatsApp, pero no la tiene en redes. Vale, estas cosas. Criterio de Laura Pausini, vale, me lo apunto. No, hay que tener todo, ¿no? Yo soy afortunada porque a él no le gustan mucho las redes sociales. Tiene una página, porque es músico y productor, entonces tiene una página. Pero soy yo que subo las fotos. Entonces, bueno, le dije, amore, ya lo dije. En algunas fotos hay yo y él, y abajo está escrito mi amor. Oh. O sea, que lo he escrito yo. Bueno. Que, como si él hubiera escrito a mí, mi amor. A las pones tú en sus redes, o sea, increíble, vamos. Vale. Siguiente asunto, un asunto delicado. No se puede ser más romántica, ¿eh? Sí, señor. Ya ves, tan romántica sobre todo conmigo. Vale, siguiente tema. Hacer el amor mientras cocinas. Entre la harina, el aceite hirviendo, te quemas, te abrazas. ¿No? Sí, 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 haciendo pasta, ¿sí?, como en las películas, que ahí es, te echas harina en la cara, te los ojos, la encimera, cuchillos de por medio, venga, genial. Esperemos que se haya acostado ya tu hija, ¿no? Podemos hablar de estos temas. Ha quedado claro. Siguiente tema, Laura, un tema escabroso. Quitarle granos y puntos negros a tu pareja. Explotar. ¡Bravo, yo también! ¡Adoro! ¡Romántico! ¡Ay, te gustan con... Bueno, es un poco asqueroso para los que ven, pero si lo haces es porque... ¿Te gusta cuando sales Hay gente que le da mucho asco y hay gente que le da mucho gusto. Sí, 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 sí. ¿A ti te da gusto? Sí, yo tengo pocos ascos. O sea, no, no me da asco muchas cosas. Ok, bien. Mm. Cuando sale serpentina, cuanto más serpentina, más gusto da, ¿verdad? Me parece bien. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta más personal? Por supuesto. Pero, ¿te gusta quitarle a ella o a que ella te lo quites a ti? No, no, me gusta quitarlos yo. Así. Ah, bien. Explotarlos yo. Sí, sí, yo también. Ah. Bien. Bien, bueno, que se coincidís en todo, da gusto. Y si, vale, si tengo yo, me gusta quitármelos yo también. Ah, ah, sí. ¿A que, no, oye, eso no vale, Pablo, hay que compartir. Grano. Egoísmo grande. Hay que compartir, hay gente que va... Tienes que estudiar esta cosa, ¿eh? Hay que estudiarla, sí, sí, bien. Hay gente que alimenta sus granos para su pareja, ¿sabes? Que se, claro, se unta mantequilla y cosas, claro, así. Claro, para que haciendo eso el cuerpo. Vale, siguiente tema. Dormir con la cabeza apoyada en tu pareja, que queda muy bonito, pero genera fibromialgia crónica, lo sabe todo el mundo. ¿Romántico o grimoso? Romántico. ¿Te parece romántico, Laura? Pero duele, ¿eh? Hay que hacer, sí, pero hay que hacerlo bien. ¿Cómo se hace bien? Pues bien es a lo mejor 20 minutos. Sí. Y a los 20 minutos es... Ya, digo, cada... casa. Y te das la vuelta mientras estás medio así. Pero hay un momentito de... Hay un momentito de un así. Momento romántico bien. Y luego ya te quitas. Y luego ya haces... Vale. ¡Qué lindo fue! Y luego, si te despiertas y no está la otra persona, le dices, dime... Bueno, a ver, hacer un challenge de TikTok con tu pareja, que le ponéis ahí. Vamos a bailar, venga, tienes que hacer esto. Eso es, no. ¿Ah, no? Challenge, ¿no? Ya, es que... ¿No os gusta a ninguno? A mí no me interesa hacerlo. Yo, es que mi pareja dice que no sabe bailar. Pero es igual, ¿te gustaría si ella estuviera...? No. ¿No? No, a mí tampoco. No, vale, pues ya está. Solo con los invitados. Fascinito. Vale, siguiente tema.
ir juntos en patinete eléctrico por la ciudad. Que ves a la gente jugándose la vida, pasando al lado de los coches, los semáforos. Es peligroso, romántico. Pero... Ah, es peligroso, no se puede. No, sí, ver, se puede, sí se puede. Es peligroso, pero peligroso sí se puede. Peligroso es, pero es romántico. Probablemente es ilegal también, pero claro, bueno. Es muy curioso, de repente sí, le dijeron a los de, las bicicletas que se ponían cascos, los multaban, sí, y de repente aparecieron patinetes por la ciudad y los puede llevar cualquiera. Sí, sin cascos. Puede llevar a alguien a caballito. Y ahora, la gente sigue aquí en España usando la... ¿Que si sigue? Todo el mundo. Van por todas partes. ¿Y se puede ir en dos? Sí, a ver, no estoy seguro de que sea no legal. Se sabe. No lo sabemos. Dos en el mismo, yo creo. A ver, pero la gente ellos lo hace. En el mismo. Ellos decían, creo que decían, no, decíamos en el mismo. Ah, en el mismo. Porque a lo mejor es ilegal, pero hay gente que lo hace. No, pero no es siempre. Como somos atentos a la ley. Súper. Claro, no nos gusta estar en dos en el mismo. Para nada. De la patineta. Le freno, Madalena. Solo si estáis borrachos. La última, por favor. La última. La última. Atención, Pablo. Esta siempre hay que hacerla. La última es un poco guarrilla. No. Pues otra, claro. No. Pero porque yo quiero. La... ¿Qué pasa? No, vale. Mira, querías ver a Pablo enfadado y ahí lo tienes, ahí lo tienes. Míralo, míralo. Mira la cara. No, pero decía. Mira, mira. Es que, escatológica, Pablo, pero no es. Es que da igual las veces que les digas que no, que la vuelven a hacer. Hacer caca claro con tu pareja mientras estás en el baño. Ya tienes la cara. Esa es. Caca con tu pareja en el baño. No, me gusta. ¿No? En realidad te espera. Yo lo haría. ¡Vamos! Dar el primer paso en la